saludo desde Quito, Ecuador, a todos los hermanos que generosamente nos han apoyado en poder adquirir estos productos para ayudar a las personas que hoy día no pueden salir a trabajar. Llevamos ya 2 meses en esta situación y una mayoría de la iglesia trabaja en el jornal diario. Entonces estamos aquí envasando. Estos son lentejas, tenemos frejo, tenemos aquí azúcar, tenemos arroz, tenemos aguas aromáticas, papel higiénico, jabón, aceites, atún, y en la parte de acá estamos envasando avena, y también en esa parte de ahí tenemos harinas. Todo esto, más otros productos más que vamos a estar adquiriendo, ya hemos adquirido, que nos vienen a dejar, vamos a enfundar, a hacer una canasta, y esa canasta las enviamos. Esta vez también estamos haciendo un apoyo a 10 pastores que no tienen que comer o no tienen para poder comprar, entonces estamos haciendo eso. Yo quiero agradecer a ustedes todo el apoyo que el Señor